Buenos días, Patricia. Buenos días, Javier. Y bienvenida a la Cámara de Comercio de León. ¿Qué tal estás? Muy bien, es un placer estar aquí compartiendo este encuentro contigo. Bueno, pues, ¿sabes? Cuando venía por la calle, se me ocurría a mí, digo, ¿y de qué hablamos Patricia y yo? Y seguro que tú pensabas lo mismo, ¿no? Más o menos. Pero yo creo que tenemos mucho, mucho que aportarnos, ¿no? Nosotros estamos ahora en las cámaras, estamos intentando que la experiencia forme parte del futuro. ¿Y cómo? Pues con una serie de habilidades, con una serie de, en inglés, soft skills. El esfuerzo, la adaptabilidad, la creatividad, el trabajo en equipo. Pero pensaba también, digo, ¿y qué ejemplos le pongo yo a Patricia de lo que es? Y se me ocurría algo que no sé si es bueno, porque creo que está superado, o espero que esté superado, y es un análisis de la pandemia, fíjate. Nada tiene que ver con el mundo laboral, o poco tiene que ver con el mundo laboral, salvo para algún sector, pero recoge todo lo que puede ser, primero, lo que se puede aprender de la experiencia, lo que se puede aprender del esfuerzo, un esfuerzo titánico, lo que se puede aprender del trabajo en equipo. Sin equipo no se hubiera conseguido lo que se ha conseguido, el superarlo. Y después hay algo muy, muy importante, la creatividad. Parece que no, pero sin la creatividad no tendríamos la vacuna tan rápido. Todos creíamos que no había ninguna posibilidad de tener una vacuna al año y pico, que yo creo que salió la vacuna. Eso es gracias al trabajo en equipo, al esfuerzo, a la creatividad y a la adaptabilidad. ¿Cómo nos hemos adaptado? Pero se ha adaptado la sociedad. La sociedad entera se ha adaptado a un modelo que de ir caminando todos juntos, darnos dos besos, a no salir nadie. Y nos adaptamos. Hombre, ha tenido sus daños colaterales, indudablemente, y sobre todo de la mano de tantos muertos como ha habido. Pero yo creo que sí que recoge un poco lo que son esas habilidades que no son de conocimiento puro, que también, pero que son necesarias para sacar cualquier proyecto adelante. No sé si estás de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho, porque efectivamente la pandemia es un muy buen ejemplo para observar o analizar de cerca estas cuatro habilidades, las soft skills, que tenemos sobre la mesa. Al fin y al cabo, parece que cuando te acercas al mundo laboral, todo lo importante es una hard skill, lo que has podido aprender a lo largo de tu carrera, de tu grado o de tu formación profesional, lo que corresponda, un certificado de idioma, un certificado de un curso en concreto. Pero sí que es verdad que este tipo de habilidades se nos olvidan. Y en ese sentido, me estoy muy de acuerdo contigo que la pandemia nos ha dado una gran lección en cuanto a... nos ha enseñado a aprender a adaptarnos rápidamente al cambio. De hoy para mañana estamos encerrados en casa con el confinamiento, lockdown total, y teníamos que, pues eso, ser creativos, como tú bien has dicho, para a ver cómo hago yo ahora esto, a ver qué, lo que antes hacía presencial en una oficina, en una universidad, cómo lo hago yo ahora desde mi casa con los medios que tengo, que no tenías por qué tener un gran aparato de un gran ordenador. Pero te adaptas. Totalmente. Y ahí está el punto, y me parece que, como tú bien has dicho, la pandemia es una gran lección y es un mundo de inflexión, desde luego. Hay un mundo prepandemia y un mundo pospandemia. Lo que pasa es que es muy difícil el llevar ese ejemplo, sería importante, llevar ese ejemplo al mundo de la empresa, al mundo del esfuerzo, al mundo de... yo no sé lo que piensas tú, yo creo que antes mencionabas las hard skills. Si era lo más importante antes. Antes lo importante era saber mucho, tener muchos conocimientos. Y ahora yo creo que hay el concepto de la empatía, el concepto de ponernos en el lugar de otra persona, ¿no? El adaptarnos a trabajar con un grupo, adaptarnos a trabajar sin el grupo a veces. Y el no sentirnos solos. Yo creo que es muy importante. Yo te diría que me explicaras un poco, porque para nosotros es muy importante, para las cámaras es muy importante, para las empresas es muy importante, el conocimiento y las sensaciones que tú tienes del PICE, del Plan Integral de Cualificación y Empleo. Tú diste un curso, tú tienes las hard skills, o sea, digamos, los conocimientos los tienes, tienes una formación importante, hiciste aquí un curso. ¿Qué te llevó a hacer este curso?
Bueno, yo me enteré de este curso, lo primero, por boca a boca y por las redes sociales, por supuesto, a día de hoy no puede ser de otra manera. Y me pareció una buenísima oportunidad porque el programa PICE yo creo que aporta mucho a los que salimos de la universidad o estamos todavía en la universidad y no sabemos muy bien todavía cómo funciona el mundo. Entonces, sobre todo los programas que ofrece el PICE, yo creo que te acercan un poco a la vida real y a lo que va a ser luego el mundo laboral después. Entonces, en este sentido, yo en particular me interesé por un curso de Microsoft Specialist, que me ha abierto muchas puertas, tengo que decirlo Sí. también. Y al fin y al cabo, tú lo ves y dices, jolín, es que esto no me lo enseñan en otro sitio, voy a intentarlo. Y llegas aquí y te llevas mucho de, pues efectivamente no dejas de adquirir una hard skill de nuevo, pero ves también cómo funciona la cámara, conoces otros puntos de vista, entonces ves que hay habilidades que luego no sabes ni siquiera cómo te las van a medir, pero que también se tienen en cuenta. Entonces, en ese sentido, me parece que el programa es magnífico para fortalecer ambas habilidades. Me gustaría saber tener otra opinión tuya sobre un tema. La innovación. La innovación, yo creo que es vital el innovarse, el que a medida que el mundo avanza, nos tenemos que ajustar a la digitalización, nos tenemos que ajustar a que los trabajos se hacen de otra manera. ¿No te da la sensación un poco de que esa innovación hay veces que elimina un poco la creatividad porque se copia demasiado, porque se pierde un poco de criterio, porque se imita demasiado? Es algo que yo eso también lo pensaba cuando venía y digo, mira que es buena la innovación, mira que es buena la digitalización, mira que son buenas todo lo que tiene que ver con la tecnología. Es vital. Pero mi sensación es que si no es en su justa medida, corremos el riesgo de solamente imitar. Y cogernos internet, coger, no sé, no todo es Amazon en la vida. Hay que innovar, pero hay que innovar desde lo nuevo y hay que crear con criterio. Y mi sensación es que podemos estar corriendo el riesgo de que la imitación, solo la imitación, nos puede hacer dar un paso atrás. La creatividad es fundamental. El criterio propio es fundamental. Y el poder decir, no, esto no está inventado, yo no tengo que imitar. Y hay veces que se imitará y no pasa nada. Pero siempre imitar, siempre copiar, siempre decir, si yo quiero pintar, voy a pintar aquel cuadro. No, pues una vez pintar ese cuadro y otras veces haré yo un cuadro que me parece que es lo que a mí me llama y lo que a mí me gusta. Estoy bastante de acuerdo, Vale. pero no del todo, debo decir, porque sí que creo que al final, como en este mundo, tienes que marcar la diferencia. Para eso es fundamental la creatividad. Y tienes que marcar la diferencia para ser tú el que triunfe. Es un mundo en el que vivimos y es así. Entonces, ese punto de marcar la diferencia es lo básico para desmarcarte de otros, avanzar e innovar, como tú bien has dicho. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido quizás tenga una visión más optimista y sí que creo que gracias sobre todo al pensamiento crítico, a saber analizar lo que va bien, lo que va mal, lo que se podría mejorar, es prácticamente como hacer un DAFO constante de las situaciones, yo creo que sí que se puede innovar y que incluso en este mundo tecnológico, en el que todo lo que vemos en las redes sociales parece que es lo que hay que hacer, incluso en este mundo yo creo que se puede, y de hecho pasa, se puede innovar. Puedes desmarcarte de lo habitual o de lo que está a la moda o de lo que se lleva y ser tú mismo y seguir innovando. Yo sí que lo Hombre, creo. yo estoy convencido que se innova y que la creatividad es fundamental, pero sí que me doy cuenta que a veces se copia demasiado, quiero decir, se intenta imitar los casos de éxito, tienen que ser no una imitación del propio producto, sino una imitación del propio modelo. El decir, oye, aplicar lo que decíamos al principio, pues el esfuerzo, que es muy importante, Fundamental. y sin esfuerzo no hay meta. El estar continuamente pensando, pero con ilusión. Porque el esfuerzo se potencia con la ilusión. Cuando tú tienes ilusión en hacer algo, el esfuerzo casi te sale solo. La adaptabilidad que comentábamos antes. Si no eres capaz de adaptarte, si no tienes ilusión por adaptarte a una nueva situación, no eres, bueno, pues la meta no se concluye, ¿no? Y desde luego, la creatividad. La creatividad
vista como tal, a mí me parece fundamental. Pero vuelvo a repetir, me da un poquito de miedo que estemos perdiendo creatividad y criterio solamente por la imitación. Bueno, Patricia, de forma breve, pero sí, yo tengo mucho interés en saber determinadas cosas de tu futuro o de tus ambiciones o aspiraciones. Está claro que tú el talento lo has demostrado, por lo menos eso me llega a mí. Creo que tu forma de actuar te puede permitir el aprovechar la experiencia de los mayores. Y sí me gustaría saber un poco eso, ¿qué pretendes hacer? ¿Qué quieres hacer? Y después hablaremos de en qué te ha ayudado el PICE, el Plan Integral de Cualificación de Empleo, para poder plantearte esas metas que te creas. Bueno, en primer lugar, ya lo estoy trabajando en el registro de la propiedad. Era algo que no esperaba a lo largo de mi carrera, pero bueno, ahora mismo estoy aquí y estoy aprovechando muy bien la oportunidad porque es una entidad que está llena de conocimiento y es una oportunidad fundamental, o sea, básica para mí y maravillosa para nutrirme de los que saben, de los mayores que llevan ahí mucho tiempo y que son un ejemplo a seguir para mí, porque lo han aprendido desde pequeñitos, además, prácticamente, y llevan muy bien su trabajo. Es gente muy cualificada para su puesto. Estoy pensando ahora mismo en uno de mis compañeros, es licenciado en Derecho y domina la materia. Y para mí, tener ese entusiasmo, esas ganas de trabajar, esas ganas de también dedicarse a los demás, porque al fin y al cabo no hay que perder la vista muchas veces que trabajamos para nosotros mismos, para ganar dinero. Pero cuando tú tienes un objetivo en concreto, parece que vas al trabajo como más feliz, te reconforta saber que lo que tú haces sirve para los demás. En ese sentido, yo misma tengo mucha vocación pública y me encantaría enfocar mi futuro hacia eso, una vocación pública, a trabajar por y para los demás, porque me parece que contribuir a mejorar la sociedad es algo muy bueno. Esa adaptabilidad, que porque has estado trabajando en el registro, quieres seguir en la función pública, no sé si de la mano de unas oposiciones, ¿no te da un poco de miedo? El mundo de los miedos, el mundo de la adaptabilidad, ¿lo tienes total y absolutamente controlado? Porque en mi generación, que es un poco antes que la tuya, sí que había unos ciertos miedos a cambio de trabajo. Los trabajos duraban mucho. Yo ahora veo que vosotros, los jóvenes, sobre todo cuando tenéis unas determinadas formaciones, cuando tenéis unas determinadas habilidades, cuando un departamento de recursos humanos sabe que tú te adaptas, que creas, que te esfuerzas, pues lo tienes más fácil. Pero con todo ello, ¿sigue habiendo algún miedo o no? Sí. De hecho, un miedo que reina en mi generación es, no sé si lo conoces, es el síndrome del impostor, que se basa en que, bueno, tú tienes miedo porque consideras que no eres válido para un determinado puesto. Realmente lo eres, porque lo has demostrado, volvemos a las hard skills que te acreditan el conocimiento, soft skills que has desarrollado a lo largo de tus diferentes trabajos o incluso en la universidad, pero tú piensas que no vales para eso, que no eres lo suficientemente bueno. Y tristemente es un miedo que yo sé que comparten muchos de mis coetáneos, porque es eso, hay tanto éxito a día de hoy que dices, ¿y yo valgo lo mismo? Entonces, para mí ese es uno de los miedos que quizá más me atacan. ¿El miedo a cambiar de trabajo? Pues no, desde luego que si tú analizas la vida laboral de una persona de 20, 30 años con la vida laboral de una persona de 40, 50, 60, es totalmente diferente. Como tú bien has dicho, antes pues te metías en un sitio a trabajar y la movilidad era difícil, o no difícil, pero bueno, te adaptabas, te conformabas. Sí. Y ahora no tanto, ahora como que siempre quieres mejorar, quieres seguir aprendiendo. Yo creo que mi generación está muy preparada para adaptarse y la pandemia, una vez más, nos lo ha demostrado. Quiere decir que por lo que yo te estoy entendiendo, la adaptabilidad, el que no la tiene, pero sabemos que se puede aprender, las soft skills se pueden trabajar. Esto no es... Yo soy muy malo pintando, muy malo, pero interpreto bien los planos. Entonces, quiere decir, hay cosas que se pueden ir cogiendo con el tiempo. Y a eso ayuda mucho la experiencia. El que los que ya tenemos una edad y llevamos, bueno, pues una trayectoria, mejor o peor,
en el mundo laboral y en el mundo profesional sí que tenemos mucho que decir para que esos miedos que nosotros, pues quizás los hemos vivido menos porque hemos cambiado menos, sí que tengáis la posibilidad de que viendo cómo se ha desarrollado la vida profesional de mucha gente, pues que podáis entender que esos miedos, esa adaptabilidad se puede adquirir con el paso del tiempo. Te decía antes dinos un poquito el PIC en qué te ha podido ayudar, pero tanto a ti como a compañeros que estuvieron contigo en el propio curso. Desde mi punto de vista, el PIC ofrece oportunidades muy buenas para los jóvenes, incluso para los no tan jóvenes, y te acerca al mundo, te da una visión diferente de lo que tú estás acostumbrado a percibir. Te da oportunidades buenísimas, además es un punto de encuentro. Tú aquí te encuentras con mucha gente de diferentes ámbitos y ahí es realmente donde tú puedes aprender habilidades más sociales, en este caso, y es realmente nutritivo en ese sentido. Te tienes que esforzar, al fin y al cabo tocas todas las habilidades porque te tienes que esforzar para sacarlo, pues, ya sea desde un curso, desde una dinámica, desde cualquiera de los programas que tiene el PICE, te dan mucho, mucho margen para aprender del esfuerzo, admirar a los que van por delante de ti, que ya llevan una trayectoria, como es tu caso en este sentido, una trayectoria en la que el esfuerzo ha reinado siempre, han llegado a donde están a través de esfuerzo, de ser capaz de adaptarse a todos los cambios, de trabajar con diferentes equipos, porque siempre hablamos de trabajar en equipo y tú piensas que estás ahí pues compartiendo sala con cuatro personas y ya, y no es eso, realmente en el día a día tú tienes que ver a mucha gente, compartir muchas experiencias, ver muchos perfiles diferentes de personas y todo eso al final del día te nutre, te retroalimenta muchísimo. Lo importante también es que nutra y que te retroalimente al final de la vida también, ¿no? Yo que ya el final de mi vida profesional o el final de mi vida laboral, que no la personal, bueno, pues ya me quedan muchos menos años, pero sí que es verdad que uno de los, y tú lo acabas de decir, el tema del esfuerzo, yo recuerdo, y no es bueno ponerse de ejemplo, ¿no? Pero recuerdo cuando yo empecé mi primer trabajo, que fue cuando tenía muy pocos años, descargando sacos, al final era un tema físico, pero yo creo que sin quererlo o sin planteármelo, porque no sabía lo que eran las soft skills, las vas adquiriendo. Y sobre todo el tema del esfuerzo, el tema del trabajo en equipo. Y acabas, bueno, pues en cámara, trabajando con un equipo, que sin el equipo no hay cámara. En mi empresa, que al final yo entré a trabajar con un señor que era intuitivo, generoso, muy trabajador, el esfuerzo, creía en el equipo y sobre todo era muy creativo. O sea, y tenía un criterio propio inimaginable. Entonces, bueno, pues hoy yo soy un socio más, soy el socio, digamos, director de esa empresa y es verdad que sí que lo achaco al esfuerzo y a la ayuda que te prestan, ¿eh? Porque eso también es fundamental, el que hagas un equipo y que ese equipo, con muchas discusiones, con muchos sinsabores, con muchas crisis por el medio, al final tenga la capacidad de tener un criterio propio, un seguir para adelante y que no solo el conocimiento, sino la empatía, el ponerse en el lugar de los demás y el espíritu de la ayuda y de la adaptabilidad a las crisis que hemos vivido, pues te permite tirar para adelante de las empresas. A mí me parece que es fundamental. Y hoy es muy importante, o por lo menos yo así lo entiendo, el que vosotros los jóvenes tengáis una distinción. No te puede, o yo entiendo que a los jóvenes no les puede distinguir solamente el saberse la Constitución de memoria. Hay que tener otras habilidades, hay que tener otras habilidades que no te las dé ni la tecnología, sino que en una cadena de montaje el tema físico es fácil hacerlo. Pero lo que es muy difícil es, si la cadena de montaje se para y hay que cambiar el criterio, ¿quién lo cambia? Un ordenador no, tiene que cambiarlo una persona. Entonces, yo creo que todas esas habilidades blandas que llamamos y que son fundamentales para el trabajo y para ser un buen profesional,
Creo que hay que conservarlas, creo que hay que mantenerlas y creo que hay que ensalzarlas y trabajarlas todo lo posible. Me parece que, bueno, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, pero hay una cosa muy concreta que creo que es muy importante, la parte humana. Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de trabajo en equipo y de adaptabilidad, de esfuerzo, no nos podemos olvidar de que somos humanos y que todos nos equivocamos. La vida no es un camino de rosas. Yo creo que, bueno, yo lo sé, pero alguien con mucha más experiencia que yo lo sabe mejor aún. Y desde luego que va a haber puntos malos y, como tú bien has dicho, en un equipo va a haber discusiones, va a haber enfrentamientos, encuentros, pero incluso de eso se aprende. Entonces, al fin y al cabo, aunque tengas un momento malo, aunque estés atravesando dificultades, tienes que saber que también de eso se aprende, es una lección de vida y te servirá para la posterioridad. Y también me quedo con la idea del primer trabajo, que al fin y al cabo el primer trabajo pues tú te apañas como puedas. Yo, bueno, mi vida laboral está llena de pequeños trabajos para ir tirando y para aprender. Evidentemente no me iba a quedar en esos pequeños trabajos, pero de todo se aprende, estoy convencida. Incluso aunque pienses que estás en el peor trabajo de tu vida, de todo se aprende. Me parece que has dicho muy buenas palabras. Bueno, yo creo que ya nos estamos, al final, está resultando tan agradable, sí, que yo seguiría hablando contigo mucho tiempo. Yo, si te parece, cerramos el tema y me gustaría darte un consejo, solo uno. Soy todo oídos. Sigue así. Muchas gracias. Porque llegarás. Sí, gracias. Gracias a ti. La Cámara de Comercio de León celebra la campaña Aprender de la Experiencia, impulsada por la Cámara de Comercio de España en colaboración con 65 y más. Esta iniciativa se enmarca en el Programa Integral de Cualificación y Empleo PICE, el cual está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil y forma parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El Fondo Social Europeo